Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un libro diferente a la temática habitual, pero no por ello interesante. El Tao del Jeet Kune Do, por uno de los más grandes artistas marciales de todos los tiempos, Bruce Lee. Como siempre, antes de enseñaros el libro de esta semana, os haré una breve reseña de la biografía del personaje para que le conozcamos un poco más. Sin más, comencemos. Maestro de las artes marciales. Bailarín. Be water, my friend. Filósofo, guionista, escritor, director, productor. Un hombre adelantado a su tiempo. Bruce Lee, o Lee Chun-Fan, nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California. Era de origen chino y se convirtió en un icono cultural y un referente mundial de las artes marciales. Aunque nació en América, se crió en Hong Kong desde los 4 meses de edad. Lee es ampliamente considerado por los críticos, expertos, medios y grandes artistas marciales como el artista marcial más influyente de todos los tiempos. Como he dicho, nació el 27 de noviembre de 1940 en el año del dragón, según el calendario chino. Sin embargo, Bruce se crió en Kowloon, Hong Kong, lugar donde comenzó a entrenar a los 13 años y a practicar de manera formal las artes marciales chinas del Tai Chi con su padre, y luego el estilo del Wing Chun con el maestro Ip Man que podemos ver en el vídeo. Fue el cuarto hijo de Lee Hoi-Shuen, un actor y cantante de ópera, y Grace Hu, una mujer de ascendencia germano-china. Desde muy joven, Bruce mostró un gran interés por las artes marciales y comenzó a entrenar en el estilo Wing Chun. En 1958, a la edad de 18 años, se trasladó de Hong Kong a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Washington. Allí comenzó a enseñar artes marciales a otros estudiantes y fundó su propio estilo de combate, el Jeet Kune Do, que se basaba en la idea de usar lo que es útil, descartar lo que no es y agregar lo que es exclusivamente tuyo. Lo que mucha gente no sabe es que Bruce Lee era un magnífico bailarín. De hecho, se especializó en el cha-cha-cha, ganando numerosos premios y que en alguna que otra película se le puede ver su dominio en el baile. Después de graduarse en filosofía, Bruce se mudó a Los Ángeles y comenzó a trabajar como actor y coreógrafo de lucha en películas y series de televisión. A pesar de que inicialmente tuvo dificultades para conseguir papeles debido a su acento y su apariencia física, su talento y habilidad para las artes marciales pronto llamaron la atención de la industria del cine. En 1971 protagonizó su primera película importante, El Dragón Chino, que se convirtió en un gran éxito de taquilla en todo el mundo. Le siguieron películas populares como El furor del dragón y la más conocida como Operación Dragón, que lo convirtieron en una estrella de cine internacional y lo establecieron como el primer actor de origen asiático en protagonizar películas de acción en Hollywood. Aunque en realidad, Bruce hizo cine en China desde pequeño, teniendo un grandísimo éxito con títulos tales como The Kid, Wolf is Like a Dream, El comienzo de la humanidad, Thunderstorm, Las lágrimas de una madre y alguna que otra más que se pueden encontrar en internet
buscando con mucha calma, pero ya os advierto que no están traducidas al español. En 1964 llegó a Long Beach siendo todavía un desconocido en el mundo de las artes marciales. Allí humilló a dos leyendas del karate ante la mirada atónita de los espectadores y nos dejó de paso el único registro audiovisual que hoy sirve como prueba irrefutable de su extraordinario talento. Llegó a combatir con el gran maestro de Cali filipino Dan Inosanta, que a día de hoy sigue diciendo que no lograba ver los golpes que daba ya que era muy rápido. Robert Walt y Robert Baker, dos villanos archiconocidos de sus películas, dijeron de él que sus golpes eran explosivos. De hecho, Wall comentó en una entrevista que estuvo 15 días en cama recuperándose. Además de su carrera en el cine, Bruce también fue un escritor y filósofo muy respetado y escribió varios libros sobre las artes marciales, incluyendo El Tao del Jeet Kune Do y El Camino del Guerrero. También fue un defensor de la igualdad racial y trabajó para mejorar la imagen de los asiáticos en los medios de comunicación y en la sociedad general. Tristemente, Bruce Lee murió repentinamente el 20 de julio de 1973 a la edad de 32 años debido a un edema cerebral causado por una reacción alérgica a un medicamento que estaba tomando. Su muerte fue un gran shock para el mundo del cine y de las artes marciales. Pero su legado como un innovador en las artes marciales y un icono cultural sigue siendo fuerte y duradero. Tuvo numerosos alumnos, muchos de ellos reconocidos actores y cantantes, y todo aquel que trabajó con él decía que lo que más destacaba de Bruce era la velocidad que éste tenía. Y ahora, veamos el libro de esta semana. Como ya he dicho, este es un libro diferente a la temática con la que suelo hacer mis vídeos, pero creo que es interesante que le echemos un ojo. El libro pertenece a la editorial Dojo, es de tapa blanda, es una edición ampliada y consta de 312 páginas. El libro se divide en varias secciones, cada una de las cuales aborda diferentes aspectos acerca del Jeet Kune Do. Comienza por discutir los principios fundamentales de su filosofía, incluyendo la idea de que el arte marcial debe ser una forma de autoexpresión personal y no simplemente una serie de técnicas prescritas. Luego, describe varios aspectos técnicos del Jeet Kune Do, incluyendo posturas, golpes, bloqueos y patadas. Él también discute cómo los practicantes pueden mejorar su velocidad, precisión y coordinación a través de diversos ejercicios y entrenamientos. Además, el libro incluye, como vemos, secciones sobre la defensa personal y el combate real y la filosofía detrás de la práctica del Jeet Kune Do. Lee también discute cómo los principios y técnicas del Jeet Kune Do pueden ser aplicados a otras áreas de la vida, como la creatividad y el pensamiento crítico. En resumen, el Tao del Jeet Kune Do es una obra clásica en la historia del arte marcial, que proporciona una visión única y valiosa en la filosofía y práctica de este arte marcial por su creador. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte el vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo de la Noche de los Libros y el sábado, como no, si el tiempo no lo impide, en la Noche del Lobo. Gracias y hasta pronto.